¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a USA en Español, su canal de información para todas las personas de habla hispana y mis amigos de la comunidad latina en los Estados Unidos. Les traigo una actualización acerca de su próximo paquete de estímulo económico, declaraciones muy importantes de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien dice que la próxima ley de estímulo pudiera tener un trillón de dólares menos. Quédense hasta el final y por favor recuerden suscribirse, denle clic al botón de like y enciendan las alertas para que no se pierdan ninguna de estas actualizaciones que todos los días traemos para ustedes con mucho cariño. Amigos, el día de hoy, viernes, día muy importante, recordemos hoy vence el plazo para que demócratas y republicanos terminen de ponerse de acuerdo y en definitiva anuncien una nueva ley de estímulo financiero que por fin traiga alivio económico a todas las personas que tanto lo necesitan en el país. Pues el día de hoy la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y principal demócrata líder en estas negociaciones, se ha pronunciado acerca de los detalles que hubo el día de ayer en la noche, con una reunión entre demócratas y republicanos tratando, por supuesto, de llegar a un acuerdo. Y la presidenta de la Cámara de Representantes dijo que ofrecieron a la parte republicana... Un trillón de dólares menos en la nueva ley de estímulo, con la condición de que los republicanos aumenten también su propuesta en un trillón de dólares. Les voy a decir más adelante qué significa todo esto para todos nosotros, pero antes les voy a colocar un video con las declaraciones, partes de, la, de las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, también del senador Chuck Schumer, y más adelante les voy a decir exactamente qué fue lo que dijeron. and uh, we'll be meeting this afternoon, and uh, i will once again make the offer, we'll come down a trillion, you go up a trillion, and then we can have, we'll be within range of, of each other. but again, this is a very different set of values across the table. trickle down, bubble up. the distinguished leader from the senate, mr. schumer. now i am bubbling up. well, thank you. Whoops, sorry. Thank you very much, Speaker, once again for your strong, passionate, and eloquent leadership. Uh, let me just say we saw the uh, jobs report, and it's clear the economy is losing steam. That means we need big, bold investments in America to help average folks. And when the economy starts losing ground, the only choice. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que pudiera reducir el gasto de la nueva ley de estímulo, haciendo que algunos programas expiren antes de lo que originalmente estaba propuesto. Amigos, ¿qué significa todo esto? Recordemos que los demócratas de la Cámara de Representantes quieren hacer una ley de estímulo de 3 trillones de dólares. Los republicanos, por su parte, han ofrecido una ley de estímulo por un trillón de dólares. Lo que ha dicho la presidenta de la Cámara de Representantes es que ayer le ofrecieron al Partido Republicano bajar ellos un trillón y los republicanos deberían de subir un trillón para dejar la nueva ley de estímulo financiero en dos trillones de dólares. Lo que dice la presidenta de la Cámara de Representantes es que la forma de reducir esto es que simplemente algunos de los programas que estaban supuestos a expirar más adelante van a recortar este término de expiración. No sabemos todavía cuáles serían esos programas y por cuánto tiempo ahora van a durar. Pero lamentablemente la administración del presidente Trump se negó a esta oferta anunciada por parte de los demócratas en el Congreso. Cuando entraron a la reunión, el secretario del Tesoro, Steven Manushin, dijo que eso no es un comienzo, que ellos no están dispuestos a subir un trillón de dólares a su oferta. Por su parte los demócratas han dicho que ni la Cámara de Representantes ni los demócratas en el Senado van a aceptar tampoco una legislación por menos de 2 trillones de dólares en respuesta a la crisis que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, así lo dijo también el senador Chuck Schumer, quien es el otro líder negociador por parte del Partido Demócrata. Recordemos lo que dije anteriormente, hoy vence el plazo para que ellos puedan acordar la nueva ley de estímulo financiero. El día de hoy ya debería salir el Senado de receso en el Congreso de los Estados Unidos y por supuesto todos nos encontramos a la expectativa de cuáles van a ser las últimas negociaciones que realicen el día de hoy. Después de la reunión de más de tres horas de ayer, del día jueves por la noche. Los cuatro negociadores, la congresista Nancy Pelosi, el senador Chuck Schumer, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, lamentablemente fueron pocos optimistas en el futuro de las negociaciones sobre la nueva ley de estímulo económico. Lamentablemente, la noche de ayer, las últimas noticias que tuvimos es que hay muy pocos avances para tratar de aprobar la nueva ley de estímulo que todos esperamos. Siempre hemos dicho que los republicanos y el presidente no comprenden la gravedad de la situación y cada vez que nos hemos reunido se ha reforzado esta idea. Así lo dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como crítica, por supuesto, a que los republicanos no quieren ceder en su oferta de un trillón de dólares para la próxima ley de estímulo. Los demócratas y republicanos parecen haberse acercado a un acuerdo sobre temas esenciales que por supuesto recordemos incluye los pagos directos de 1.200 dólares para las personas y extender también la moratoria sobre los desalojos de vivienda que están respaldadas por el gobierno federal. Pero no han logrado, sin embargo, llegar a acuerdos sobre cómo continuar mejorando los beneficios de desempleo federales que recordemos ya terminaron el 31 de julio. Tampoco llegan a un acuerdo en cuanto a ayudar a las escuelas a reabrir de manera segura durante esta crisis de la pandemia del coronavirus y tampoco llegan a un acuerdo en ayudar a gobiernos estatales y locales que enfrentan déficits presupuestarios durante esta crisis que estamos viviendo en el país. Esa es la última información que les tengo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ofrece un trillón de dólares menos. Lamentablemente, hasta ahora los republicanos no la han aceptado. Tendremos que esperar que pasen algunas horas para ver si logran llegar a un acuerdo definitivo el día de hoy viernes. Gracias por acompañarme. Recuerden, por favor, suscribirse. Denle clic al botón de like para que no se pierdan ninguna de estas actualizaciones que todos los días traigo para ustedes. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.